a la iglesia donde yo te pueda ver. Que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley. Señor, dame una iglesia donde yo pueda cenar. Qué gozo, qué alegría, qué felicidad. En este día, amados hermanos, que es día de oración, día de ayuno, día de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo como lo fragante. Grata su presencia, santo, agradable a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amados hermanos. Es un día hermoso, precioso, maravilloso que tenemos hoy. Óigame bien, que tenemos hoy que glorificar a Dios. Pero es que es un día especial porque es un día de ayuno, día de contristarnos, día de venir a la presencia de Dios, amados hermanos, día de guardar reverencia. Es un día, amados hermanos, de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero no es aguantar hambre, no es como muchos piensan. Yo quisiera que la gente entendiera lo que realmente es un verdadero ayuno, amados hermanos. Usted, el día de ayuno es el día que usted se contrista, ¿sí? Pero es el día que usted se humilla, es el día que usted se arrepiente, es el día que usted pone a la luz de Dios lo que realmente es usted y quiere usted, desea usted, lo que quiere usted, lo que quiere Dios que usted haga para con Él. Entonces, bueno, yo quiero que Dios hoy me bendiga. Entonces, usted está con esa certeza, esa seguridad, amados hermanos, que quiere ser bendecido en este día. Y entonces allí va a encontrar usted esa presencia gloriosa y poderosa de Dios, amados hermanos. Entonces, el ayuno no es para aguantar hambre. Quiero que esto lo tenga muy en cuenta la gente, porque hay gente que me dice: pastor, estoy ayunando. ¿Pero está orando? No he tenido tiempo, pastor. ¿Ha leído la Biblia? No, pastor, no he tenido tiempo. Pero estoy ayunando. Hermana, usted está haciendo una huelga de hambre. Eso se llama huelga de hambre, eso no se llama un ayuno. ¿Sí? El ayuno es para que usted se contriste, para que usted se diga: papito Dios, yo quiero, papito Dios, que usted me dé esa bendición hoy. Y usted se la pasa todo el día orando, todo el día llorando, todo el día clamando, todo el día leyendo la Biblia, todo el día esperando que Dios le hable, que yo le muestre, que yo le conteste, que yo le bendiga, que yo le diga una palabra. Ese es un verdadero ayuno. Y ese ayuno es el que ha querido Dios que usted lo haga ahora que estamos ayunando por haber contristado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces Dios quiere eso, que usted se humille de esa manera y entonces usted va a tener la respuesta. Óigame bien. Para que no me sigan perjudicando más a mí, ni perjudicando el ministerio, ni perjudicando la hoja de vida, que ya está, hermanos, ya está aprobada, pero de mi parte, pero no de la parte de ustedes, ¿ve? Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, porque muchos han hecho, pues, digamos, el ayuno, pero han, ¿cómo han orado? Una oracioncita ahí. Me dice falso profeta, ¿eh? Y anticristo. Han aguantado hambre, hermano. Ustedes no han ayunado para con Dios. Pero si usted ha ayunado pidiéndole a Dios por el castigo tan grande, por el pecado tan grande que ha cometido y por la bendición tan grande que nos espera de parte de Dios, entonces Dios se complace, oiga bien, de ver y le perdona por haber contristado al Padre, contristado al Hijo y contristado al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, que usted se contriste, que usted verdaderamente, hermano, sea derramando su corazón y no vuestro vestido. Lo dice por ahí en Joel 2:12. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que tenemos que ayunar. Con los buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo. Señor, para que sea tú mismo que le sigas hablando a tu pueblo, haciéndole entender a tu pueblo, haciendo que tu pueblo verdaderamente crea, Señor, porque estamos perdiendo un tiempo, Padre amado. Yo creo que, y lo sigo diciendo, se ha perdido un tiempo, pero un tiempo no un tiempo pequeño. Señor, se ha perdido un tiempo, pero un tiempo largo. Un tiempo, Padre amado, Santísimo Dios, que estamos perdiendo aquí en la tierra.
o se ha perdido aquí en la tierra. Porque la gente, me duele cuando realmente, Señor, dicen que son cristianos, dicen que son pastores, dicen que son ministros, dicen que son, digamos, siervos de Dios. Pero uno va a ver la calidad de material que ellos tienen, lo que ellos han hecho, lo que realmente debieron hacer, ¿sí? Lo que ellos han hecho, lo que tienen y lo que dejaron de hacer. Y entonces uno compara lo de ellos con la obra de Dios y uno dice, ¿dónde está el trabajo espiritual? ¿Dónde está el trabajo de los cristianos? ¿Sí? Por lo menos a mí me preocupa. Digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque es que Dios nos da una oportunidad muy linda de vivir aquí en la tierra, de disfrutar aquí en la tierra, de tener todo lo que nos ha dado. Todo lo que nos ha dado, hermanos, y la gente esté pensando, y la gente no está interesada en hacer nada para Dios. Y están pensando, amados hermanos, que nos vamos a ir con Cristo. ¿Sí? Y esto, hermanos, yo se lo digo con toda mi sinceridad, con toda mi franqueza, con todo mi corazón, con todo mi amor, hermanos, que muchos están confundidos. Y nosotros vamos a hacer salvo por la misericordia de Dios, no por lo que usted haya hecho, ni haya dicho, ni haya preparado. ¿Sí? Por la infinita misericordia de Dios vamos a ser salvo, hermano. Y esto es lo que me preocupa a mí. ¿Sí? Yo les he venido hablando del juicio, pero se los he entregado de mi corazón, se los he entregado a ustedes, hermanos, lo que es un verdadero juicio. Aunque no todo está hablado, les he hablado la parte básica. Pero es que usted con lo básico tiene para darse cuenta ya que lo espera, a dónde tiene que llegar. ¿Sí? Con lo básico, con más que le he enseñado, ya usted tiene que darse cuenta verdaderamente, amados hermanos, si es verdad que nos vamos a salvar. Pero a la gente no le han dicho la verdad. Y esto es lo que tiene el maligno, hermanos, está bravo conmigo. ¿Por qué? Porque yo vine a desenmascarar todo lo que el mundo no conoce. Y el maligno se lo dijo a una persona de mucha confianza mía. ¿Sí? Se lo dijo. Es que este tiene los misterios y los secretos de Dios. ¿Sí? Y el único, el enemigo más grande que tengo yo aquí en la tierra es este pastor Moreno. Porque Dios le ha revelado a él todo. Todo se lo ha revelado. Entonces él conoce la verdad. Y es el único aquí en la tierra que conoce la verdad y por la cual yo domino al mundo. Y el 95% del mundo lo manejo yo. Pero a este no le puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque con él está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y está rodeado, lo tiene cercado. Entonces este sí trae la verdad. Y la rabia que tiene el enemigo conmigo es justamente eso. Porque nada de lo que estoy enseñando en el Evangelio espiritual, el mundo lo conocía. El mundo no conocía el Evangelio espiritual. El mundo ha conocido es el Evangelio terrenal, como me dijo Dios. El mundo conoce el Evangelio terrenal, andan en lo terrenal, predican en lo terrenal, caminan en lo terrenal, ministran en lo terrenal y enseñan con lo terrenal. Y de eso viven, de lo terrenal. Por eso lo único que les importa es tener plata, dinero, tener, bueno, casa, finca, beca, ¿sí? Buenas iglesias, bueno todo. Pero eso es para lo terrenal. Usted se preocupa por conseguir una buena iglesia, que es lo que se ve por todas partes. Una iglesia de mucho lujo, hermano, muy grandes, ¿verdad? De mucha presentación, de muchas alabanzas. Quizás tienen su gran grupito que están danzando y todo. Y la mayoría de los pastores se complacen de eso, de decir que tiene una buena iglesia, tiene una buena emisora. Pero vamos a sacar la esencia. Lo que está reclamando Dios no es el tamaño ni el lujo. Dios está reclamando en la esencia. La esencia es iglesia bonita. La iglesia, hermano, la esencia de sus alabanzas. La esencia de tanta gente, la esencia, bueno, de la vestimenta no, porque lamentablemente
son iglesias grandes, pero parecen católicas porque se visten de negro. No buscan la color, no buscan el color tampoco de Dios, ni eso les ha importado. De la gente está buscando, Dios está buscando la esencia, ¿sí? Del programa que están dictando por radio, por televisión, en qué están enseñándole al pueblo, que el pueblo se esté edificando, transformando, restaurando, aprendiendo, sanando. Entonces es lo que no hay. No hay esa esencia. Por ejemplo, una iglesia grande debería, bueno, grande, pequeña, como sea, porque están donde hay dos o tres congregados en mi nombre y estoy en el medio, está papito Dios. Pero que haya sanidad, que haya milagro, que haya transformación, que haya restauración, que la gente pueda salir del culto y decir, ay, qué lindo haber venido a este culto, hermano. Qué cosa más hermosa, qué palabra, qué sanidad, qué unción la que sentí. Hermano, eso no se ve en ninguna iglesia. Hoy eso no se ve, le dicen a ustedes que la Biblia dice aquí, dice acá, dice acá, dice acá, y que lo hizo Pablo, y que lo hizo Jeremías, que lo hizo no sé quién, Salomón, que lo hizo Isaías. Sí, pero ¿por qué no dicen, lo hice yo? Lo hicimos nosotros, lo hicimos hoy. Si el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, el mismo Dios que tenía Salomón, lo tenemos nosotros hoy. Pero ese tipo de esencia es la que no hay. Pablo ayer hizo esto, 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 y lo dijo esto, y esto, y esto. Y Pablo lo hizo, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Sacar esa esencia. ¿Dónde estará la esencia del Evangelio? Que es lo que yo reclamo todos los días, hermano. ¿Dónde estará la esencia del Evangelio? Entonces, nos han enseñado un Evangelio que no viene de parte de Dios. Un Evangelio que viene de parte del maligno. Por eso todas estas verdades que yo les traigo a ustedes estaban escondidas. ¿Y a dónde, pastor? Claro, el maligno las tenía de su cuenta. El maligno las tenía de su cuenta. Y tenían a un pueblo engañado. Entiéndeme. Tenían a un pueblo completamente engañado. Y entonces lo que yo quiero que ustedes hoy, mis amados hermanos, que tienen la buena intención, que quieren verdaderamente ser salvo, ¿sí? Que hoy tenga la gente la perspectiva de pensar que con lo que estamos aprendiendo nos vamos a salvar. Eso quiero que el mundo tenga presente, hermano. Pero yo no lo veo. Yo no lo veo. Mire, a ustedes les dijeron, reciba a Cristo en su corazón. Y ya con esto, si Cristo viene hoy, se van con Cristo. Mire la mentira más grande que nos han metido. Como está todo el Evangelio, hermano, lleno de mentiras, pero dadas por el hombre. Entonces usted ya llega a Dios y usted se va a graduar como doctor sin haber estudiado. ¿Sí? Uno cuando llegó a la escuela, colegio, universidad, fue para estudiar. Y le exigen a uno lo que tiene que hacer para que usted pueda ser alguien. Pero acá en el Evangelio es todo lo contrario. Ya recibe a Cristo en su corazón. Bueno, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y traiga, que no le falte eso sí, diezmo, ofrenda. Algunos enseñan de la primicia, que eso no falte. Y esta es una iglesia de sana doctrina, hermana. Y aquí estamos ya asegurados para irnos para el cielo con Cristo. Entonces, ¿qué mal le hicimos al pueblo? El pueblo no se volvió a meter con Dios. Él simplemente le preocupa venir todos los días a la iglesia, estar allí, traer su diezmo, sus ofrendas. Cuando hay que ayunar, unos ayunitos ahí de mala muerte, aguantando hambre. Y entonces, como esta es una iglesia de sana doctrina, usted está ya seguro por eso, y ahí no la saca nadie. Están convencidos que con nada mentira ustedes van a ir para el cielo. Pero vaya, yo les he dicho a muchos, dígale a Dios que le dé un paseíto. Dios es bueno. Dios es bueno. Que Dios le dé un paseíto para que usted vaya, lo lleve al infierno. Para que usted vea cómo arde la gente en el infierno. Dígale a Dios, yo quiero saber y conocer cómo es el infierno, Señor. Y ahí usted va a llevar. Y cuando usted vea esa cantidad de gente allá ardiendo, y pregúnteles, porque él a muchos les ha dado la oportunidad de preguntarle a los que están allá, ¿usted por qué está aquí?
Y entonces ya le van a decir por qué. ¿Sí? Yo me metí, yo era cristiana, pero es que nunca me metí con Dios. Lo mismo que usted, que me ve y que me oye y que me escucha. ¿Creen que simplemente porque tiene una congregación pueden ir a dar nomás? Pero usted no se mete con Dios. Como les decía en las clases anteriores, que no coge ni una escoba para barrer, ni limpiar silla, ni ir a repartir los materiales que tiene Visión en Cristo Internacional. Estamos deseando que Dios me dé un dinero, que me lo ha prometido, y sé que me lo va a dar, hermano, para poder ir a llevar, hermano, contratar gente, exclusivamente para ir a regalar el material, porque el material de Dios no se vende, nadie lo compra, es una parranda de tacaño, no más que es el pueblo de Dios. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Ah? Venda usted cualquier palabra, puede ir cualquier cosa y verá que le compran. Pero vaya, venda palabra de Dios verdadera y no le compran a nadie. Entonces lo quiero regalar. Entonces que Dios me lo compre y yo lo voy a regalar. Necesitamos gente para eso, hermano. Para ir a regalar todo ese material. ¿Sí? Aquí hay material para todos. Hay material para los niños, para los viejos, los ancianos, los hogares, para los matrimonios. ¿Ah? Para que se casen bien casados. Todo esto, hermano, material tenemos nosotros aquí. Pero lamentablemente, hermano, está todo encañigado, pero necesitamos gente para ir a repartir todo eso. Y no lo queremos, no, que no sea únicamente aquí, que sea en el mundo entero. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo se ha subido por las páginas. Pero déjeme decirle que ni en las páginas entran a ver lo que uno manda. Allá les encanta la basura. ¿Sí? Basura es lo que. Eso sí sube en las páginas, la gente eso sí lo ve en cantidad. Cuando usted ve, digamos, lo de un presidente, cualquier cosa, que por ahí, bueno, un tsunami, cositas así, que un cantante famoso, y va a ayudar a la cantidad de miles que han entrado en un solo día, hermano. Pero mandamos para la salvación, y la gente no está interesada en esto, hermano. La gente no está interesada en este cuento de la salvación. ¿Por qué? Porque el mal se lo hicieron a los pastores, que dijeron que únicamente era recibir a Cristo en su corazón y ya todo estaba salvo. Entonces usted ya dice, no, yo pues ya yo estoy salva, ya yo estoy bien, hermano. Así me lo dicen constantemente. No, pastor, es que yo estoy salva. ¿Y cómo así, hombre? ¿A dónde se ganó la salvación? No, yo voy a una iglesia y tengo a Cristo en mi corazón. Yo cumplo con mi diezmo y mis ofrendas. Y entonces el pastor me ha dicho que ya si Cristo viene hoy, yo me voy con él. Y ya yo lo recibí. Hombre, hermano, por Dios, ¿por qué le hacemos tanto daño a la gente? ¿Por qué usted no puede aterrizar? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? ¿Por qué no pueden aterrizar, hermano? Y vaya y pregúntele a Dios, consúltele a Dios. Señor, si usted viene hoy, yo seré salva. Seré salvo. Y entonces Dios le va a decir, ¿y qué has hecho para tu salvación? ¿Qué estás haciendo para tu salvación? Mire, ahí está su familia. ¿Usted qué está haciendo por su familia? ¿Eh? ¿Ya ayunó por ellos? ¿Ya los desató? ¿Ya los limpió? ¿Ya oró por los pecados ancestrales y generacionales de su familia? ¿Ya les ministró? ¿Ya les llevó la palabra? ¿Ah? ¿Cierto que no ha hecho eso hasta ahora? Y entonces, no, es que la Biblia dice que si tú creyeres, serás salvo tú y tu casa. Pues casualmente, si usted creyere, haría todo por su familia. No es que van a creer en el corazón. No, hay que ir a esa familia. Hay que llevarles un mensaje. Hay que orar por ellos, ministrarles, ayunar, clamarle a Dios, hacer un pacto con Dios. Amados hermanos, todas esas cosas hay que hacer. ¿Sí? Para que nuestra familia vaya al cielo. No lo tomen a mal. Yo por lo menos, de que llegué a Dios y empecé a ver esta maravilla tan linda con Dios, yo lo primero que hice fue escribir a mi familia. Yo le dije, Señor, si hay para mí, hay para ellos también, ¿verdad? Me dijo, claro, mijo. Bueno, y él, lo que hace que estoy con Dios 22 años, yo no he parado de orar, clamar, ayunar, hermano, por mi familia. Por eso cuando alguno de ellos esté enfermo, y yo oro por ellos desde aquí, de donde esté, Dios los sana allá donde están. ¿Por qué?
porque eso está metido en la lista. Ellos están en la lista de lo que tengo yo que hacer aquí en la tierra, hermano. Yo voy haciendo lo humanamente posible para que toda mi familia se vaya conmigo y nos regocijemos en el cielo, como dice la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí sí yo puedo decir, es que tu palabra dice que si tú creyeres serás salvo tú y tu casa. Claro, porque ya yo estoy haciendo todo por ellos. Entonces ellos están inscritos en el libro de Dios. Pero usted me dice, no, yo por mi familia no oro ni ayuno. Ah, como me dijo un pastor en Colombia. Ah, no, no, si quieren venir que vengan. No, pues hermano, si usted como pastor da ese tipo de impresión, ¿qué va a decir la gente que lo escucha? No, compañero, a mí Dios me llamó para salvar a mi familia y tengo que hacer todo lo posible para lograrlo. Lograr por los míos y lograr por los suyos. Gloria a Dios por ello. Entonces, ¿por qué está el Evangelio como está, hermano? ¿Qué hay del Evangelio, hermano? Me disculpan que yo sea tan enérgico, que yo sea tan sincero, hermano. Pero ¿qué hay con esta esencia, esta maravilla que Dios nos ha regalado? ¿Qué hay? Un pueblo que se desenfrenado, un pueblo lleno de karaokes, lleno de pandillas, lleno de lugares destruidos, un pueblo lleno de endemoniados, unos hospitales que ya no le caben enfermos. Va uno al hospital y hay gente en el suelo, porque no hay ni camilla para ellos. ¿Ah? Va a las clínicas, va uno a los barrios bajos y va y verá que son enfermos por todas partes. Va uno al centro, todo el mundo con muleta, otro anda en sillas de rueda. Hermano, y cuando Cristo vino, únicamente les decía, ¿quieres ser sano? Pues hermano, oiga, eso sí es evangelio. Qué bonito que podamos decir a la gente, ¿quieres ser sano? Claro, te párese de ahí, váyase. Qué lindo, hermano, que nosotros podamos ser un verdadero Cristo pequeño, como dice la Biblia, aquí en la tierra. ¿Sí? Si Cristo lo hizo ayer, nosotros lo podemos hacer también hoy. Pero eso no se ve, hermano. No hay sino delincuente, pandillas, karaokes. Oiga, no vemos sino hogares destruidos, hijos abandonados, niñas de 12, 13 años ya embarazadas. Hermano, ¿será ese evangelio que Dios mandó? ¿Será eso que Dios nos ha traído a esta tierra? ¿Será ese el cuadro que le tenemos que presentar a Dios? ¿Será eso, hermanos? Entonces, yo les estoy enseñando la verdad y la gente no quiere entrar. Me preocupa por toda esta cantidad de prédicas que estamos mandando y las entradas de la gente que lo están viendo son muy poquitos. Y hay otros que contradicen. ¿Eh? Pastores que se dedicaron a estar contradiciendo. Eso no lo dice la Biblia. No, 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 espere que le diga. Espere, pastor, no se preocupe por eso, no lo dice la Biblia. Aquí no se preocupe, preocúpese allá abajo, a donde va a caer. Allá se va a dar cuenta que sí lo decía la Biblia. ¿Sí? Y usted andaba caminando solamente por encima de la Biblia. Ah, no, si lo dice la Biblia es cierto. Si no lo dice, no es cierto. Que usted no escudriñó las Escrituras. ¿Ah? Escudriñe las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella encontrás palabra de vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero la gente no quiere hacer eso, hermano. ¿Ah? Quiere que uno se lo meta con cuchara en la boca. Así están los pastores. Así está el mundo. Así está el pueblo. Es que da lástima, hermano. Vuelvo y les digo, yo no trago entero, hermano. No sé por qué Dios me escogió a mí. Pero da lástima ver el pueblo de Dios con tanta, pueblo y no pueblo, enfermos. ¿Ah? Enfermos, hermano. Y esa es la parte que tenemos que hacer. Esa es la parte que hace Visión en Cristo. Escribir, llevar, regalar. Hermano, yo no he venido en vano aquí a la tierra. En vano no me trajo Dios. Dice que tanto el profeta como el sacerdote se la pasaron fue vagando en la tierra. No entendieron. Lo dice en Jeremías 14, 18. Yo no vine aquí a estar vagando. Yo vine aquí a trabajar. Yo vine aquí a cumplir. Puede que no lo haga bien, pero lo estoy intentando. Al menos, hermanos, ¿sí? De ir, que yo he ido por las fincas, yo he ido por las veredas, yo he ido por todos esos corregimientos, yo he ido en mi bicicleta, hermano, a buscar enfermos. Señor, ¿te quedas por aquí?
los que no me han conocido. Vengo buscando enfermos. Ay, Señor, siquiera vino. Mire, en esa casa está mi papá, está mi mamá, está un hermano, está mi esposa, está mi marido. Y se están muriendo. Pastor, ¿y con qué llegaron del médico? Bueno, ven. Caminamos a ver. He entrado, he orado por ellos, hermanos, y se ha sanado. ¿Ah? ¿Qué leo? No, pues es que a mí, ¿qué me va a ver? ¿Qué me van a ver? Si esto no es mío. Pero algunos han sacado una monedita, un billetico, y me han dado. Y me he ido hasta con plata. Ese es el evangelio que Dios mandó. Tener un monumento de iglesia, hermanos, era para que todo el mundo tenga esas cualidades. Y vamos por toda la ciudad a orar por todos los enfermos. Vamos para las fincas, ¿no? Pero ¿cuál es el de hoy? Hermanos, hoy quiero que usted entienda esto. Hoy a los pastores les encanta que los inviten a una campaña, a llenar un estadio, llenar un coliseo, llenar una congregación grande, ¿sí? Y traigan los enfermos. ¿A quién van a llevar allí, hermano? ¿Cuántos enfermos? Y son enfermos que ya son cristianos, algunos, ¿sí? La gente más allegada los llevan a los hospitales, los llevan a esos lugares. Y los que no tienen cómo ir, los que están en el campo, los que están en el monte, parte que no entra ni carro siquiera hasta allá, y ellos están muriendo también. Y a ellos, ¿quién nos está visitando? A ellos, ¿quién nos va a traer para llevarlo a la campaña? Eso no van a dar diezmo, ni ofrenda, ni primicia. Tampoco lo van a traer por eso. Hermanos, ese evangelio fue el que trajo Cristo, que yo no lo he visto predicar hasta ahora. ¿Sí? Algunos que son los testigos de Jehová son los que visitan, pero ellos tampoco no llevan una palabra de salvación. No le van a enseñar, no van a orar por el enfermo, sino que le van a llevar una simple palabra. No, hermanos, hay que ir a esa gente. Y eso lo está haciendo Leonardo Moreno Rivera, aunque a usted le duela, aunque a usted no le guste. Y muy pronto tengo la certeza que lo vamos a seguir haciendo, hermano. Oiga, seguir haciendo, ir a esos lugares, llevarle un bocado de comida a esa pobre gente, hermano. Como yo, Santiago, ¿de qué sirve que le oremos y no le damos lo necesario? Dijo Santiago. Ustedes, esas personas, se están muriendo por allá en el campo, en las fincas, en unos lugares apartados, pero tampoco tienen para comer. Bueno, llevémosles un bultico de arroz, uno de azúcar, uno de paquete, bueno, lo que ellos más coman, ¿sí? Y lo fácil de preparar, para que ellos preparen su comida, y cuando sea por un tiempo le ayudamos al uno, y así le ayudamos al otro, le ayudamos al otro, que eso es lo que hace Leonardo Moreno. Cómprenle un mercadito y lléveselo, hermano. Qué lindo eso, demostrar que hay un Dios en los cielos y un Dios que nos bendice, porque si Dios me bendijo a mí, lo va a bendecir a usted. Oiga, lo que Dios me ha dado a mí es para compartirlo con ustedes, y lo estamos haciendo a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Eso es lo que estamos haciendo. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios, amados hermanos, porque eso es lo que quiere Dios que hagamos. ¿Sí? Yo les he contado la parte básica del evangelio, les he enseñado. Yo les decía ayer, vamos a hablar del remanente, porque es importante. Oiga, es importante que usted se baje de esas nubes, pensando que usted va a formar parte, que usted se va a ir con Dios. No, hermano, vuelvo y repito, si usted no presenta ante Dios lo que le he venido explicando en este juicio, y si usted no ha hecho nada para presentarse delante de Dios, usted no va a recibir paga. Y allí estamos leyendo, en Romanos leímos que vamos a recibir nuestra paga de acuerdo a nuestra obra. Pero usted, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué está viviendo? ¿Qué clase de evangelio tiene usted? Y entonces, ahí viene esto, amados hermanos. Ahí viene lo que lo estoy reclamando. Llegar a Dios, dice en Deuteronomio 16:16, nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Pero usted qué ha hecho? No, pues pastor, a mí me han dicho que yo recibiré a Cristo en mi corazón. ¿Ah? Y que no dejara de congregarme como muchos tienen por costumbre. Hermano, no fue a eso que nos llamaron. Usted para la escuela no fue simplemente a matricularse.
¿Y ahora qué hacemos? No, pues esperemos aquí, hermano, que termine el año y vamos a ganar el año. ¿Sí? Y entramos al siguiente año. Yo aquí me voy a graduar como doctor. ¿Pero qué estás haciendo? No, yo ya me matriculé aquí en la universidad y aquí tengo que salir doctor. ¿Pero estás estudiando? No. ¿Estás haciendo las enseñanzas que te han puesto? ¿La estás practicando? No. ¿Está investigando por medio de libros y todo? No. ¿Vienes todos los días a clase? No. Y entonces pues estás graduado doctor así porque está escrito. Ya yo me escribí. Ya yo pertenezco a la universidad. O sea que por pertenecer a la universidad vas a salir graduada de aquí. Bueno, pues eso fue lo que me dijo el pastor. ¿Ah? Eso fue lo que me dijo el pastor. Y es un pastor muy bueno. Ah, entonces espere ahí. Dese en cuenta, hermano, que Visión en Cristo es una iglesia que Dios llamó para recoger un remanente. Por eso ustedes me ven que la palabra que yo traigo es distinta a todos los pastores del mundo. Modestia aparte. La palabra que trae Visión en Cristo Internacional no la encuentra usted en ninguna parte. Al menos que ya me haya escuchado. O algunos que ya se fueron. ¿Eh? Pero en rebelión, porque aquí no salió nadie hasta ahora bien salido. Todo el que se ha ido de Visión en Cristo se ha ido en rebelión. Porque no aguantan, hermano, la palabra. No han sido capaces de someterse. No han sido capaces de humillarse. No han sido capaces de creer. No se han atrevido a creer, hermano. No han sido capaces de servir a la obra. No están haciendo nada para la obra. Y ahora Dios, ya con su ira, está recortando personal. Y me ha dicho, los que están al lado suyo, pues que no se extrañe, mijo, porque van a quedar por fuera. Yo los voy a cortar. Y no me vaya a llorar por ninguno de los que están a su lado, de lo que usted más quiere, que los voy a dejar por fuera. Claro, hermano, tiene razón, ¿sí? Tiene razón. Mire, lo de mi hoja de vida, amados hermanos, ahora, ¿qué ha pasado? Que tengo detenida la hoja de vida porque no tengo con quién trabajar. Sí. Es triste, hermano. Oiga, es triste que yo que estoy preparando un pueblo y que creí que tenía compañía y no tengo a nadie. Ustedes se pueden imaginar, amados hermanos que me oyen, que llegue la hoja de vida aquí en mi iglesia, aquí a mi casa, hermano, y se quede parado afuera. ¿Por qué? Porque no pudo entrar. Ya le digo, hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar eso? ¿Ah? ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece a ustedes que ellos, amados hermanos, tengan... estén en esa tónica? Óigame bien, ¿cómo les parece a ustedes de un pueblo que se creía que era un pueblo de Dios? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, hermano? Vuelvo y repito, llegar la hoja de vida, hermano. Llegó a la puerta de mi casa. ¿Y qué pasó? Pues, hermano, esto fue la tristeza más grande que me dio. ¿Sí? Bueno, esta semana yo me hago un poquito más de ánimo, pero la semana pasada sí me la pasé fue desanimado. ¿Por qué? Hermanos, me dice, y bueno, señor, ¿y qué pasa? Y la hoja de vida estaba ahí en la puerta. ¿Por qué no entran? Señor, ¿por qué no la entra? ¿A dónde, mijo? Si usted está solo, ¿quién la va a recibir? ¿Quién va a recibir la hoja de vida, mijo? No, papá. Esto ha sido muy triste para mí. ¿Ah? ¿Por qué? Nadie había pagado el precio de haber contestado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces nadie está inscrito, hermano. Ella dice que el que no entra por la puerta al rey de las ovejas es ladrón y salteador. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno llega, oiga bien, a Dios es pedirle perdón por haber contestado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted quiere darse cuenta? Pregúnteles. Pregúntele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
¿Para qué fuimos traídos a este mundo? ¿Cuál es la misión que nos toca cumplir? ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta. Dígame bien, cuando yo le diga a usted, yo te traje para hacer esto y esto y esto y esto. ¿Ve? A ti te traje para que hagas esto y esto y esto. Y esto sale del verdadero bautismo, es cuando Dios te va a hablar. Si te bautiza un profeta como Juan el Bautista, y usted sepa para qué tiene que trabajar. Pero prepararse en esa área, en lo que Dios le dijo a usted para que le trajo a este mundo. Porque no es que también va a llegar allí pues de bonito o de bonita. No, yo no necesito bonitos, ni bonitas, hermano. Dios necesita gente para sacar esta obra adelante. ¿Sí? Y esto es lo que no podemos hacer, hermanos. Esto es lo que el pueblo no está haciendo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ah, no, pero ya usted le dijeron. Ya usted le dijeron que usted tenía a Cristo en su corazón y que usted se va a ir para el cielo. Mira qué mentira más grande le metió el demonio al evangelio, hermano, a la iglesia. ¿Ah? Vea qué mentira más grande lo metió el demonio. Y el mundo entero está así. Qué bueno, como yo les he comentado siempre, que era un aparatico así como ese que cargan los médicos, de que para conocer la temperatura de cada persona. Y qué bueno que tuviéramos ese aparatico, hermanos, para ver quién es cristiano y quién no es cristiano. Para que vean ustedes la cantidad de cristianos que hay, pero la cantidad de mentirosos, hermano. La cantidad de mentirosos. Siempre yo he predicado esto, hermano. ¿Usted quiere ver mentirosos en el mundo? Sí, busque a los cristianos. Busque a los cristianos. ¿Ah? Que dicen que son cristianos y que porque han hecho una oración de fe. Vaya a ver qué mal le han hecho al pueblo de Dios, hermano. Qué mal le estamos haciendo. Qué mal, hermano, está sufriendo la tierra. Qué mal, hermano, está sufriendo la gente que realmente nos ha seguido. Y yo he sido enérgico en esto y lo soy. ¿Ah? La gente pagando diezmo y ofrenda para estar enfermos y para irse al infierno. ¿Por qué? ¿Qué le están enseñando? ¿De qué sirve lo que está aprendiendo? ¿Ah? ¿Con quién está usted compartiendo? ¿A quién está usted llevando lo que ha recibido? El evangelio es un plato de comida demasiado sabroso, que no hay palabra para describirlo, hermano. Óigame bien. Y nosotros, ¿dónde lo hay guardado? Lo dejamos para nosotros. ¿Ah? Y la gente sufriendo en la calle. Hermanos, créame que no debería haber un enfermo. Siempre lo he dicho. En su barrio, en su pueblo, en su ciudad, ¿sí? En su departamento, condado, estado, como lo quiera llamar, no debería haber un enfermo. En el país no debería haber un enfermo. ¿Pero por qué lo hay entonces? Porque somos una cantidad de enclenques mentirosos, egoístas. ¿Sabemos orar por los enfermos? Podemos hacerlo. ¿Y qué estamos haciendo? Manejando taxi, trabajando construcción, manejando por ahí camiones, ¿sí? Y haciendo una cantidad de cosas, hermano, que no tiene por qué hacerse. Otros tienen negocio por ahí en los mercados. Yo me encontraba en mercados y me decía, señor, que está ahí, pastor, está vendiendo por ahí yuca, papa, qué sé yo, café. Digo, pero ¿cómo así? ¿Este es cristiano? Sí, hermano. Yo te hablo con él y dice, a mí me ha usado muy grandemente Dios. ¿En qué? Ah, lloro por los enfermos y se sana. Ay, hermano. Y anda vendiendo pues café. Anda vendiendo papita. ¿Ah? Por Dios, hermano. Guardemos un poquito de respeto. Lo que me quieran escuchar. Como les digo, yo no trago entero. Ni me trajo Dios aquí a jugar. Ni tampoco me va a esta emisora. Este programa, hermano,
para decirle mentira a la gente. Ah, reciba a Cristo en su corazón. Que si Cristo viene hoy, se lo lleva. Ustedes nunca me han escuchado hacer esa oración de fe por aquí. Ni decirle a la gente, no, ustedes van a ir para el cielo. No, hermano. El cielo es lo más lindo que hay. Lo más hermoso. Donde no hay luna ni sol. Es el resplandor de nuestro Padre que nos va a iluminar, hermano. Dice la Biblia. Es el resplandor de nuestro Padre que nos va a iluminar. Allá vamos a ir a comer lo que aquí no hemos comido. ¿Sí? Oiga, donde no vamos a tener, allá no va a haber karaoke, ni van a haber hogares destruidos, ni casándose con divorcio, ni allá no va a haber divorcio. Hermanos, allá no van a haber nada de estas cosas que estamos viendo aquí. Allá vamos a ir a glorificar y exaltar a Dios. Allá no vamos a ver estas cosas, hermano. Y entonces usted, ¿qué? Con su mentira, pues, con su evangelio barato va a llegar allá. Con sus mentiras. Usted que se la pasó de fornicación en fornicación. De adulterio en adulterio. Porque vengo reclamando el evangelio. Usted que le ha dicho a la gente, yo tengo a Cristo en mi corazón y me voy a salvar. ¿Usted cree que van a llegar los mentirosos allá? Si allí dice que ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira entrará en él. Lo dice por ahí en Apocalipsis 21:27. ¿Ah? Ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira entrará en él. Pero hermano, pero ¿cómo va a querer entrar si vamos a estar como a Pito Dios en persona? Allá vamos a estar en persona con ellos. Pero ustedes no quieren hacer caso, ¿no? Más bien prefieren no volver aquí a la iglesia, porque les digo la verdad. La gente se va y no vuelve. Solo porque les digo la verdad. No, por Dios, hermano. Yo le digo la verdad porque sé a dónde la saco y a dónde la traigo. Yo no soy como ustedes, amados hermanos. Yo no nací aquí donde están ustedes. Yo vine aquí a la tierra a cumplir una misión. Y la tengo que cumplir, ya que nadie la quiere cumplir como es, para la gloria de Dios. Y entonces viene lo que nos dice, por ejemplo, que estamos hablando de un remanente. No va a llevarse este poco de sinvergüenza Dios para el cielo. Llevar una cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira. Y entonces mire lo que nos dicen Isaías, por ejemplo, 10:21. ¿Qué nos dice? El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Oiga, póngale bien cuidado a esto, hermano. Lo que dice aquí, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. O sea, el remanente de Jacob, que significa pueblo de Dios. El pueblo de Dios volverá. El pueblo de Dios volverá, el remanente. Ah, y esto sí que se pone bueno. Volverá al remanente. ¿Ah? De nosotros venimos a cumplir una misión. Pero si la cumplimos, volveremos. Volveremos a formar parte de ese remanente. Aquí no dice que todos. Usted en cualquier iglesia, el pastor le dice que él es de sana doctrina. Oiga, en cualquier pastor que usted vaya, le va a decir que él es de sana doctrina. ¿Sí? Bueno, va a ver qué preparación. ¿Qué deja usted? Hermano, ¿qué deja usted aquí en la tierra para saber que vino a cumplir una misión? Dígame, ¿qué dejó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ah? Yo te mandé a la finca. ¿Qué hiciste? Vea, señor, había unos árboles que estaban malitos, yo los inyecté, todo eso. Había mucho espacio, entonces yo sembré una matita allí, sembré otro palito, sembré otra mata. Ahí sembré una mata de plátano, lo que sea, porque estaba muy desolada. Y entonces estaba muy sucia también. Entonces yo la limpié, apoyé los árboles. ¿Sí? Entonces a eso nos trajo Dios, para que nosotros apoyemos los árboles, para que enseñemos a un pueblo, para que traigamos a un pueblo que ha nacido inocente, pero que necesita de Dios. Necesita de nosotros, hermanos.
necesita de nosotros, que para eso Dios nos llenó, nos ha dado dones, talento, ministerio, sabiduría, conocimiento, entendimiento, poder, autoridad. Pero no a todos, nos ha dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. No a todos, porque no lo han buscado, pero muchos lo tenemos. Y entonces lo vamos a tener, pues, para estar ahí haciendo nada. Por ejemplo, yo, óigame bien, por ejemplo, yo, y no lo tomen a mal, que soy amigo de Dios, que tengo el Espíritu de Dios, que traigo la palabra de Dios, ¿sí? Y que ando conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué me la paso haciendo yo aquí? Durmiendo, con los brazos cruzados, sacando pecho. Ay, yo soy amigo de Dios. Ay, qué lindo. No, hermano. A mí me mandó Dios a cumplir una misión. Y la misión mía consiste en santificar la tierra. Oiga, en purificar la tierra, en limpiar la tierra. Y eso es lo que yo vengo haciendo. Y me hago este canal de televisión, de radio y televisión, para llegarle a todos, hermanos, para llegarle a todos, para hacer entender esto a todos. El que no lo quiera entender, que no lo entienda. El que no me quiera oír, que no me oiga. Pero usted, al día que hemos venido hablando del juicio, en aquel día Dios te va a pedir a cuenta. Te va a decir: tú escuchaste la voz de Visión en Cristo Internacional, ¿no es cierto? Bueno, sí, Señor, no lo puedo negar. Yo lo escuché. ¿Y por qué no hiciste lo que dijo mi siervo? Ah, ¿creíste que era jugando lo que estaba? ¿Creíste que era una mentira? Bueno, usted no hizo nada, hermano. Qué pena con usted. Qué pena con usted que no hizo nada. Pero no vaya a decir que no se lo enseñaron. ¿Ah? No vaya a decir que no se lo enseñaron. Y aquí en la iglesia hay gente que se ha muerto conmigo. Y vaya a ver qué le ha pasado en el cielo. Allá yo le he dicho: bueno, ¿y por qué no hiciste lo que te dijo mi siervo Moreno? ¿Lo escuchaste? Claro, Señor, yo me congregaba allá. ¿Y por qué no hiciste lo que él te dijo? Desconfiaste de él, ¿verdad? Bueno, allá usted. Y aquí nos dice, hermano, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Volverá. Oiga, y nos dice el 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la grana, como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Oiga, vuelvo y se lo leo. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. Volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Ay, volvemos a la justicia, que es lo que estoy hablándole a usted del justo juicio. Cosa que nunca se lo enseñaron, hermano. ¿Quién me habla a mí del juicio? ¿O quién me habla a mí del evangelio espiritual, que es lo que estamos enseñando? Ya son 240 y pico, como 247 clases, hermano, hablando del evangelio espiritual, no del terrenal, no del humano, no del evangelio de letra, no del evangelio de instituto, ni seminario, ni universidades cristianas. No, hermano, le estamos hablando del evangelio que viene directamente del cielo. El evangelio que fue mandado desde el cielo. El evangelio que trajo Cristo. El evangelio que nadie pone en práctica. ¿Sí? Ya son 240 y tantas. Como 48, si mal no estoy, la de hoy. Y va allí, verá. ¿Ah? Entonces, no hay disculpa, hermanos, para decir que no lo escuchó. Lo hizo Dios tan bien hecho que me dio este canal, que voy a los 5 continentes. A esta hora estoy hablando para 5 continentes. Uno me están viendo, ¿sí? Otros no me estarán viendo, porque, bueno, está tanta tecnología que usted me puede ver donde esté con un simple celular. Mire, mire lo que ha hecho papito Dios, hermano, con un simple celular. Y él ha hecho que él había tenía material preparado para los últimos años. Y Dios ha dicho
Él tenía una iglesia reservada para los últimos años. Ahora, esta iglesia es para jóvenes, para los adolescentes y para niños. Ya los jóvenes, los viejos, no quieren escuchar. Los viejos están envanecidos, se la pasaron todo el tiempo torcidos, no escucharon, como lo dice Jeremías 6, 10. Los viejos no quisieron escuchar el verdadero evangelio de Dios. ¿Sí? Bueno, allá ellos. Pero ahora, hermano, lo está haciendo con niños y jóvenes. Por eso yo les digo, usted tiene niños en su casa, ponga lo que aprendan. Jóvenes, adolescentes, ya no traigan ese tipo de palabra, de engaño. ¿Sí? Traigan lo que hizo Dios cuando nombró jóvenes, adolescentes, como el rey David, tenía 16 años. ¿Sí? Samuel tenía 17 años y vaya por ahí buscando los reyes que él había nombrado en aquella época. ¿Por qué? Porque la palabra escaseaba como escasea la palabra de hoy. Y entonces hoy lo está levantando con niños, con jóvenes que realmente quieran aprender y puedan hacer lo que no hicieron los viejos. Amados hermanos, ¿cómo le parece? Gloria a Dios por ellos. Amados hermanos, espero que esta palabra, bueno, muchos me están llamando y dicen, pastor, es que es muy dura las últimas palabras, ¿sí? ¿Sí? Duro lo que nos espera arriba, no lo que le estoy dando es para que ustedes aprendan y no lleguen con los ojos vendados. Duro lo que nos espera, hermano. Usted se imagina cuando usted llegue al juicio y le diga, a ver, tus obras son pasadas por fuegos. Y cuando usted llegue ahí, ponga sus obras, usted como pastor, que tuvo una misión, que tuvo muchas iglesias, que tuvo mucha gente. Pon tus obras ahí, pasadas por fuego, van a ser pasadas por fuego. Lo dice por ahí en Zacarías. ¿Sí? Zacarías 7, 9, más o menos por ahí lo están. O 13, 7. Tus obras van a ser pasadas por fuego. Y cuando usted ponga tú esa basura que usted tuvo aquí predicando aquí en la tierra, y eso se va a quemar. ¿Dónde están tus obras, pues? ¿Dónde está lo que me trajiste? Le va a decir Dios. Pues, hermano, se quemó. ¡Ah! ¿Qué fue lo que predicaste, pues? ¿Por qué se te quemó la obra? Gloria a Dios por ello, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. No vaya a decir que usted se perdió por falta de conocimiento, porque sí hay mucho conocimiento. Gloria a Dios por ellos. Vamos a darle gracias al Todopoderoso, mis amados hermanos. Ahí está usted. Señor, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu bendito amor, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu. Gracias por la palabra, Señor, la exhortación que le estás haciendo a un pueblo, que ya es hora, Padre amado, de recoger un remanente y que el pueblo se dé cuenta que no es todos, como le dicen en la iglesia, aquí todos se van conmigo. No, Señor, es un remanente. Dios va a llevar es un remanente. Y Visión en Cristo fue llamado para recoger un remanente. Óigame bien, todos los que estamos somos llamados para recoger un remanente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, papito Dios. Gracias te damos a esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo uno la mente de todos los que me están escuchando a esta hora a tu mente y el espíritu de ellos al Espíritu Santo de Dios para que tú hagas de ellos la persona que tú quieres que yo sea. El único Santísimo Dios que pues, sabe dónde está el remanente eres tú. Tú lo sabes todo. ¿Cuántos están preparando para entrar al remanente? Eso no lo sabes sino tú. Ya tú lo sabes. Por otro lo estoy presentando, Señor. Estoy trayendo el mensaje que tú estás dando por mi boca porque no soy yo el que estoy hablando. Eres tú el que estás hablando para tu pueblo. Tócalos a esta hora, Señor. Tócalos a esta hora. Tócalos a esta hora. Coloca tu mano sobre ellos. Que sientan la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo del Dios del cielo. Padre amado, Santísimo Dios, yo te ruego por cada uno de ellos. Abre las ventanas de los cielos. Inclina tus oídos y fija la mirada. Si quizás alguien me esté escuchando,
quizás alguien está aprendiendo, quizás alguien no aprende porque los pastores le están diciendo que no escuchen a Visión en Cristo Internacional, porque ya están salvos. Según ellos tienen la oración de, han hecho una oración de fe, han hecho por ahí una oracioncita, y que porque están yendo y todo, ya van a ser salvos por eso. Señor, tan solo tú lo sabes, tan solo tú lo sabes. Yo te pido, Padre amado, por los cuatro, por los cinco continentes, que tú tomes control, dominio y señorío de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, lo presento a ellos como presento este cuadro, donde están todos mis hijos, nietos, sobrinos, primos, hermanos, mis cuñados, nueras, yernos, tíos. Padre amado, santísimo Dios, todos mis sobrinos y primos, toda esta familia, Señor, los estoy presentando delante de ti, porque esta es mi familia que durante 22 años he estado clamando por ellos, para que ellos también se vayan contigo. A ellos y a todos, Señor, los que hicieron el pacto, todos los que hicieron el pacto, todos los que hicieron el pacto, todos los que dieman, ofrendan, traen primicia, han sembrado para todo este ministerio, a todos los estoy presentando para que ellos también formen parte de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, al entender al pueblo, derrama una unción especial, Padre amado, para toda nuestra familia y para los que me están escuchando a esta hora, hacerles entender, Padre amado, la mentira que nos dijeron, Cristo bendito, la mentira del Evangelio. Señor, tan solo tú conoces la mentira del Evangelio, tan solo tú nos puedes hacer enderezar lo torcido, que a eso me llamaste aquí a la tierra. Padre amado santísimo, para darle vista a lo que dice que tienen ojo y no ven, y tienen oído y no oyen. A eso me has mandado y con eso estoy tratando de cumplirte, Padre amado santísimo Dios. Toda esta gente santísimo, derrama una unción especial para este remanente que tú te vas a llevar, una unción especial y a ver si después completar más del remanente. Señor, derrama fuego santísimo Dios, a ver si en realidad sacamos un remanente, Dios de la gloria. Padre amado santísimo Dios, a este remanente, derrama fuego, santísimo Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, van a caer rayos de fuego, y las enfermedades se derriten, ponga la mano, tenía el dolor, el dolor se derrite, en todo lo que tiene en su cuadro. Todo lo que tiene el cuadro, que hizo en el pacto, Padre amado, que tampoco lo han querido creer. A ti lo que hizo en el pacto de esta familia que se va a ir contigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí ponga la mano allí, que está cayendo rayos de fuego, azotando a todos estos espíritus engañadores, todos estos espíritus de engaño, de mentira. Todos estos espíritus inmundos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado santísimo Dios. Ahí, ponga la mano. Ahí no tenía el dolor y verá que el dolor se va. El dolor se derrite. Todos están derritiendo. Todo espíritu demoníaco que tenía usted en su casa, que escuchaba voces, usted que estaba escuchando voces, que estaba viendo sombra, usted que le hablaban y no encontraba a nadie, quizás estaba paranoico, lo ha hecho el médico. Ahí, espíritu del mundo se van. Póngalo en su cuarto, póngalo en su oficina, póngalo ahí en su carro, póngalo ahí en su finca, póngalo ahí en su tienda, póngase que suene esto. Póngalo, amplifique, que los espíritus inmundos se van, porque están derritiendo, se derriten, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ese espíritu inmundo que los tenía atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo, preso, bloqueado, que los tenía ustedes, óigame bien, embargado y lo tenían esclavo. Todos los espíritus se van. Se derriten a esta hora con toda su familia. Ay, es un negocio, como le digo, en el nombre de Cristo Jesús, yo los desato, ligadura, atadura, conjuro, maldiciones diabólicas y satánicas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado. Los desato 1,000,000,000 de veces, repetido 1,000,000,000 de veces. Los desato 1,000,000,000 de veces, repetido 1,000,000,000 de veces. Los desato 1,000,000,000 de veces, repetido 1,000,000,000 de veces. De todos esos espíritus inmundos que usted lo tenían atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo, preso, bloqueado, que lo tenían ahí embargado y lo tenían esclavo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos.
qué bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo paralizo, paralizo todo plan, todo plan, todo plan, todo plan de la tiniebla a nivel local, municipal, departamental, nacional, internacional y mundial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, amados hermanos. Espero que usted haya escuchado la enseñanza, que la ponga en práctica y no siga esperando que ahí va a llegar Dios, que usted se vaya hoy se muere y se va para el cielo. No sigan creyendo en esa mentira. Si usted no ha hecho nada para Dios, no se haga ilusiones. No se haga ilusiones, porque entonces también Dios no está haciendo nada para usted. No se haga ilusiones. Usted se escribe cuando usted habla, actúa para Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gloria a Dios. A todos los bendigo, amados hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo, del Dios del cielo. Que la luz de Cristo los ilumine. Les habló, amados hermanos, el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Pastor Edgar, que Dios lo bendiga. Toda la casa de oración, hoy que estamos con Biblia, oración y ayuno. Que Dios lo bendiga, Pastor Edgar, a todos. Siga usted en estudio. El mensaje por el correo de la voz, Señor, dame tu dirección para enviarte el balance de esta la misión, Señor, voy cumpliendo la misión. Con mucha dificultad, no me quieren recibir, mucho menos aceptar, tal vez por mi dolor o mi forma de hablar, porque traigo testimonio y evangelio de verdad, porque traigo testimonio. Evangelio de verdad, Señor, han hecho de tu palabra una simple religión, predicando y enseñando evangelio del montón. Voy buscando en sus plazas la justicia y la verdad, solo encuentro un candado en sus puertas principales. Solo encuentro un candado en sus puertas principales. Señor.